Fotografiar a algunos de las personas que han posado ha sido un enorme disfrute por su capacidad de expresión. Hay personas que son capaces de alimentar solo con la mirada, alimentar a la cámara. En determinados grupos de artistas, pues esto es bastante sencillo. Es fácil imaginar que esto puede ocurrir en actores y actrices. Porque es su profesión, o sea, fotografiar a Mirtha Ibarra ha sido sencillísimo. Ella sola ya es en sí misma un retrato. Casi no había que pulsar la cámara. Pero ha sido más sorpresivo encontrarlo en algunos artistas plásticos. O sea, de la forma, por ejemplo, en que ha posado para la cámara Sosa Bravo. Y cuando hemos visto después las fotografías una vez en el ordenador, realmente también tiene esa capacidad, hemos descubierto que también tiene esa capacidad de comerse a la cámara. Entonces, y sin embargo, pues no, a lo mejor no tenía un desarrollo como artista ante la cámara. Su desarrollo era más bien pues en otras lides. Entonces, pues algunas personas lo tienen de natural. Posar delante de una cámara puede salir un poco de uno mismo y es lo que ha podido pasar en algunos de los casos. El proceso creativo se está realizando con la participación del equipo, o sea, hay un equipo de personas alrededor en el que compartimos el planteamiento desde todos los puntos de vista, aproximadamente el encuadre que le vamos a dar, el atrezo que va a llevar la fotografía, si es que lo lleva, la iluminación y la posición del artista, básicamente. Entonces, bueno, contando con un equipo que participa en todo eso, la verdad que la cuestión fotográfica es mucho más fácil. Y Favelo lo hemos metido dentro de un plato, dentro de una obra suya. Sí. Hemos puesto un cojín para que no se rompiera la obra, que el cojín no se ve en la fotografía y él está cubierto dentro del plato, sentado sobre los huesos y cubierto por las piezas de la obra. Yo creo que ha quedado, espero que haya quedado como queremos que quede. El único problema es que no teníamos ni tiempo, porque era una sesión muy corta. Después ha sido más larga. Pero la teoría era que tenía que ser una sesión muy corta, que el tiempo anunciaba lluvia y llovió durante la sesión, que era un exterior que teníamos que iluminar en una zona, en un barrizal, que nos hemos puesto bien de barro, bien de barro. Y realmente era un poco imposible, ¿verdad? Pero se ha podido hacer. El equipo ha trabajado coordinadamente y se ha montado la escenografía, la iluminación y se ha hecho. Me pareció una oportunidad única de meter a Gulliver en el plato y poder comernos al propio artista. O sea, es como si cogieras con el tenedor y te comieras al artista. El que vea la fotografía, esa es la intención, que sea parte del menú. Bueno, realmente llegué a Cuba un poco despistado. Quiero decir que llegué a Cuba, bueno, pues para montar una primera exposición fotográfica, mis fotografías que yo desarrollaba en otros sitios del mundo, y recibí una invitación y monté mi primera exposición en el Centro Histórico, en la ONG de la Oficina del Historiador. Y realmente, casi una semana antes de venir a Cuba, yo no sabía que venía a Cuba. Es verdad, porque estábamos con papeles, yo no podía venir al último momento, pum, y cuando me di cuenta casi estaba montado en el avión y viniendo. Te diría que casi de sorpresa, no estaba realmente en los planes la cosa, pero yo creo que a veces en este no estar en los planes es cuando suceden las cosas más maravillosas. Y así ocurrió porque, mira, tengo que decirlo, yo, o sea, he viajado muchísimo, he estado en tantos países en el mundo y me he llevado magníficas sorpresas. Y he salido gratísimamente sorprendido de muchos, espeluznado de otros y enamorado de otros.
pero en Cuba me pasa una cosa diferente. En Cuba hay como un ya haber estado, como un regresar, ¿no? O sea, no es estar de paso, sino llegar a un sitio donde uno se siente bien y uno se siente como, vaya, como si hubiera estado aquí un poco siempre, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese estar aquí, empiezo a través de las exposiciones, a través de proyectos que se empiezan a desarrollar, empiezo a conocer a gente del mundo del arte y la cultura, pero me sorprende mucho algo que en otros países yo no había encontrado y que en España cada vez se pierde más también, tengo que decirlo, aunque me duela por ser mi país, que muchos de los artistas y gente de la gente que al final hemos terminado retratando de aquí, se cree mucho más lo que está haciendo. O sea, es mucho más, tiene mucha más profunda la herida de lo que hace que otros de otros sitios. O sea, hay como una profesionalidad que muchas veces se ha perdido en otros sitios, y un saber hacer y un haber construido toda una carrera hasta llegar a donde están, que a mí me ha sorprendido mucho. Y me siento muy atraído como fotógrafo ante algo así, ante personas auténticas. A mí lo auténtico me atrae. Los retratos se empezaron a tomar de forma desordenada. Los primeros retratos, yo creo que el primero de la serie podría ser el retrato de Biensay Valdés, puede que sea el primero de la serie, y ahí no había ni proyecto ni había nada, simplemente había unas enormes ganas de retratar a una persona que me pareció fascinante, como tantas otras que he ido conociendo después. Y así se lo propuse a Biensay cuando la conocí, y bueno, montamos ese retrato y después vinieron otros, y de repente pues volví a España pues con una carpeta de retratos que no tenía objeto ninguno. Nadie había decidido por qué se hacían esos retratos, y simplemente se hacían. Y todos eran retratos de la gente de la cultura. Ya, digamos, el proyecto no lo sabíamos, pero el proyecto ya estaba definido, se había definido solo. Fue muy apasionada también la sesión de fotografía con Laura de la Uz. También le hemos hecho varias sesiones después, la hemos acompañado a los ensayos de teatro, y esa gestualidad, esa forma, esa transmisión frente a la cámara, ese ponerse frente a la cámara y ser capaz de hacer con la cámara lo que le da la gana. O sea, es como si fuera suya, como si fuera parte de sí misma, ¿no? Fíjate que a mí me aterrorizan las cámaras. Yo me pongo delante de una, ya, te vamos a hacer un retrato, ya me fundieron, ¿no? Y sin embargo, admiro mucho a estas personas que se ponen y no solo no les causa respeto, sino que son capaces de provocar a la cámara y sacar de lo mejor que hay de ella. Pero en las artes plásticas es relativamente sencillo. Imaginar y conseguir que el artista plástico se meta dentro de su obra. Lo bonito es que el artista plástico acceda a participar. Y entonces, cuando accede a participar, es como si te abriera su corazón. Entonces uno ve a Sosa Bravo sonriéndole abiertamente a la cámara mientras se mete en su obra con su sombrero de mentira y con su careta de pintura de Sosa Bravo. Y de repente convertimos a Sosa Bravo en su propia obra. Flora Fon. A Flora Fon le hemos creado una foto dinámica que parece que el viento se la va a llevar, y que ella misma parece una de sus palmeras, que forman parte indiscutible de su obra, y hemos convertido a Flora Fon en una palmera. Y también no tienen por qué ser artistas plásticos, también lo hemos experimentado eso mismo pues en otras lides. Mira, por ejemplo, Liz Alfonso está dentro de su obra, está inmersa dentro de su obra. Cuando nos reunimos con Liz, ella sugirió que quería estar dentro de su obra. Había varias fotografías del proyecto que le habían enamorado,
y que nos comentó, ah, pues me gusta esta y me gusta tal. Y entonces empezamos a trabajar con ella por qué le gustaban. Y descubrimos que le gustaban porque esas personas estaban dentro de su obra. Entonces, de alguna manera, la cuestión a partir de ahí era decidir cuál era la obra de Luis Alfonso. Porque, claro, todos pensamos que es una, que es su conjunto de danza, su edificio, su centro, sus giras internacionales. Y cuando le preguntamos a Liz, su respuesta fue otra. Mi obra son mis chicas, sus alumnas. Claro, eso es un chispazo de inspiración fotográfica. Como fotógrafo, pues en ese momento uno, puff, pues que lo ve. ¿Cómo meter a todas las chicas de Liz Alfonso con Liz Alfonso sin que aquello parezca una coral, ¿no? Entonces montamos esta fotografía donde Liz está siendo abrazada por todas sus niñas, siendo acariciada por todas ellas y está con los ojos semicerrados, tumbada sobre la mano de una de ellas. Y bueno, fue un experimento este que nos llevó varias horas de trabajo, tuvieron que participar muchas chicas, tuvimos que elegir mano a mano cuál se ponía, sentarlas, buscarles taburetes para que pudieran estar cómodas porque se preveían mucho tiempo de trabajo. Y bueno, para mi gusto es una de las fotos más logradas del O trabajo. sea, que está la foto que se compone y está la foto que fue sencillamente el instante apresado, casi al vuelo, diríamos. Claro, hay un poco de las dos cosas en esta obra. Normalmente trabajamos sobre una foto compuesta, pero a veces se producen instantes mágicos que uno no puede dejar de captar. Y a veces esos instantes mágicos cobran tal fuerza que hacen que la foto originalmente pensada quede desplazada. Liborio Noval iba a posar para la fotografía simplemente a posar. Pero Liborio Noval, para mí, y yo creo que para muchos de nosotros, está indiscutiblemente ligado al tabaco. Y de pronto Liborio encendió su tabaco y esa llama se reflejó en sus gafas y en su cara. Se iluminó toda su cara con ese. Y se produjo la magia. Y rápidamente se cambió el encuadre antes de que él terminara de encender y se hizo la fotografía. Porque el encuadre original ni siquiera era ese. En mi caso, ¿por qué soy fotógrafo y no soy pintor, por ejemplo? Si esa es la pregunta, pues es muy sencillo. Yo desde muy pequeño he cultivado todas las formas de arte que puedas imaginar. Yo he pintado mucho, he hecho música, he hecho fotografía, por supuesto, he esculpido, he escrito y he ido experimentando las diferentes formas del arte. O sea, yo lo que tengo es una necesidad de expresarme artísticamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como te decía antes, mi aprendizaje infantil fue un aprendizaje fotográfico. Entonces, aunque yo no quiera, el lenguaje que mejor domino, el lenguaje artístico que mejor domino es la fotografía. No tiene para mí trucos, no tiene rincones oscuros, me muevo como pez en el agua. Sin embargo, yo cojo las pinturas y me bloqueo con un pincel en la mano porque es un lenguaje que he aprendido después. ¿Y para qué sirve la fotografía? En ese concierto de artes, en ese concierto de lenguaje, de modos de apreciar la realidad. ¿Para qué sirve la fotografía? En este caso va a servir para varias cosas. Va a servir sin duda como un documento importantísimo. Es una herencia que va a quedar en Cuba. Importantísima es el resumen de lo que ha ocurrido en la cultura cubana en este año. Así estaba. Esta era la cultura cubana que había. La producción cultural, las personas que estaban produciendo cultura en Cuba. Ojalá todos los países de vez en cuando hicieran un documento como este. Muchos grupos culturales apenas conservan un retrato de conjunto. A veces se hace mucho tiempo después, buscando fotografías de aquí y de allá, pero sin la participación de los propios artistas. Para eso va a servir. Va a servir para
que yo como fotógrafo me desarrolle y me exprese. Para eso ha servido también. Y ha servido para que yo me encuentre con Cuba, que ahora viéndolo en perspectiva, creo que era muy necesario para mí. ¿Alguna vez pensaste en detener al tiempo y sus verdades? Poder cambiar las cosas que una vez causaron tantos males.